Bueno, es un gusto estar aquí, es mi primera vez en Colombia, entonces muchísimas gracias por invitarme y gracias a ustedes a quedarse hasta el fin del día. Vamos a hablar ahora sobre el cáncer del pulmón. No tengo declaraciones. Entonces vamos a empezar con unas estadísticas y después cáncer del pulmón de células muy pequeñas. Empezando con estadios precoces, vamos a revisar la cirugía que está cambiando con algunos datos nuevos. Después la radioterapia estereotáctica con una discusión sobre los tumores centrales y el rol del hipofraccionamiento. Después en estadio 3, la quimioradioterapia y inmunoterapia. Después terapia neoadyuvante y adyuvante y la radioterapia postoperatoria. Después cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio limitado, la quimioradioterapia, inmunoterapia y después estadio extenso, el rol de radioterapia de consolidación y la irradiación craneal profiláctica. Entonces, algunas estadísticas: el cáncer del pulmón es el segundo cáncer más común y la causa principal de muerte por cáncer en el mundo. Algunas estadísticas aquí en Colombia que encontré, se inició un aumento en la prevalencia en la mortalidad general reportada aquí y casos nuevos reportados disminuyeron. La mayoría de los casos nuevos se reportaron en las regiones central y en el Caribe, se ve aquí. Y casi 75% de los casos nuevos fueron diagnósticos, afortunadamente, en estados avanzados 3 y 4. Lobectomía. Históricamente ha sido el tratamiento de elección. Este consiste en la resección del lóbulo pulmonar afectado y una parte del bronquito, y se relaciona a la estenosis. Un estudio ya viejo, pero importante, el Lung Cancer Study Group de 1995, un ensayo aleatorizado, demostró que la lobectomía era mejor que las resecciones oculares porque estas aumentaban las recidivas locoregionales y reducía la supervivencia. Entonces, la resección sublobar, dos tipos, la segmentectomía, y la resección incunia. La diferencia, la segmentectomía se basa en la división en las divisiones anatómicas. Al contrario que la resección incunia, que no es una resección anatómica, solamente es tu tumor con un margen. Ahora, estadio nuevo, CALGB, publicado en este año en el New England Journal of Study Internacional, de fase 3, y consistieron pacientes con cáncer de pulmón, no células pequeñas, en estadios 1A entre junio 2007 a 2017. Eran ganglionares negativos y los tumores tenían 2 centímetros o menos de tamaño. Casi 700 pacientes fueron asignados aleatoriamente a la lobectomía o resección sublobar. Y aquí se pueden ver que la mayoría de estos tumores entran entre 1 y 2 centímetros. Monitorearon los pacientes durante 7 años y determinaron que la resección sublobar no era inferior a la lobectomía. Para los pacientes que recibieron la resección sublobar, la tasa de supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue similar. 63% en grupo de lobectomía. La supervivencia global no fue inferior para los pacientes que sometieron a resección sublobar en lugar de lobectomía, con casi 80% después de 5 años. Y aquí se pueden ver los tipos de recurrencias y básicamente 30% de los pacientes que se sometieron a una resección sublobar experimentaron una recurrencia al igual que los que recibieron una lobectomía. Entonces, la conclusión, la extirpación de tumores a 2 centímetros o menos con cirugía sublobar no es inferior a la lobectomía.
No sé qué está frágil aquí, pero nuestra institución ha cambiado desde la publicación aquí. Y estamos viendo más restricciones en cuña, en estos estadios precoces. Entonces, la SDRT permite administrar dosis alta en 1 a 5 sesiones de tratamiento a un área precisa. Es posible gracias a la tecnología que mantiene la radiación enfocada de forma estrecha y permite administrar la radiación desde múltiples direcciones. En consecuencia, se tolera generalmente bien, con poco toxicidad. Aquí tenemos un resumen de los estudios que fueron básicamente muy importantes en el desarrollo de la radiación estereotáctica. La mayoría de esos estudios fase 2, T1 a T2, no operable, periféricos, y dosis aquí, y control local, casi 90%, a 3 a 5 años. También había un estudio importante de Japón, y se puede ver que con una dosis biológica efectiva, alta, más grande de 100 Gray, se asocia con una supervivencia mejor. Y bueno, con la toxicidad importante en este estudio que vamos a discutir incluyeron tumores con centrales y había más toxicidad con esos tumores centrales. También tenemos ensayos sobre los pacientes operables aquí en 0618, una población con cáncer operable con resultados bueno, más o menos similar. Con buen control local, 4 años, 96%, supervivencia global, casi 60%. Vamos a hablar también sobre 0813 y cómo podemos manejar y manejar esas locaciones donde en la serie de Indiana se vio más toxicidad. Aquí no fue tan alta. Entonces empezamos con 0236 y aquí tengo la diferencia entre los resultados entre 3 años y después de 5 años. Bueno, a 3 años, control local 80%, control local 91%. La diferencia con seguimiento más largo, la efectividad de la SPRT bajó con más fracasos en las áreas regionales y distantes. Entonces se puede ver aquí la diferencia sobre los fracasos regionales, también más metástasis. Los metástasis eran más altas con los tumores más grandes, G2. Y bueno, la supervivencia libre de enfermedad bajó desde 48 a 26%. Con más seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos para tumores centrales? Ese estudio de Indiana, fase 2, importante revisar que se dominan tumores centrales a los localizados menos de 2 centímetros de distancia del árbol bronquial proximal. Y en este ensayo, la toxicidad de grado 3 o más había 27% con tumores centrales versus 10% con los tumores periféricos. Ya habían 5 muertos con mayor riesgo con localización central del tumor. Entonces, después viene el RTOG o H1-3 y aquí tenemos 120 pacientes con tumores centrales menos de 5 centímetros inoperables. La definición de un tumor central era tumor dentro
o en contacto con una zona de 2 centímetros alrededor del árbol bronquial próximamente, o inmediatamente adyacente a la pleura, mediastínica o pericárdica. Y había aumento de dosis de la radioterapia estereotáctica desde 10 a 12 por 5 fracciones. La restricción de dosis del 105% de la dosis prescrita para esófago, corazón y grandes vasos y árbol. Desde el máster primario era la toxicidad grado 3 o más a un año. Y la dosis máxima tolerada fue 12 gray por 5 fracciones, que asociada con grado 3 o más en el primer año del 7%. Y aquí tenemos las toxicidades de grado 100. Incluye 3 pacientes con úlcera esófica y con 12 gray por, por fracción, un paciente con hemorragia broncopulmonar. Control local era casi 90%. Ahora, en el manuscrito, creo que eso es muy importante. Dicen que habían pocos tumores ultracentrales. Quiere decir, aparte de los bronquios y los vasos y otros órganos que habían central, como el esófago, que pocos se tocaban el PTD, ¿no? Y en pocos pacientes. Entonces no podemos hacer muchas conclusiones sobre esos pacientes cuyos tumores eran muy cerca de esos órganos de riesgo. Es una limitación de este ensayo. Entonces, ¿qué hacemos con estos tumores ultracentrales? Hay 3 estudios aquí con tumores ultracentrales. Las cosas más, lo que es importante es que la definición de los tumores ultracentrales, hay variedad entre los estudios. Entonces, la experiencia de Stanford, la definición GTB que toca el árbol bronquial proximal, no habían muchos pacientes, 7 de 34 pacientes, y que recibieron 50 gray en 5 fracciones. Y no hubo diferencias en la toxicidad entre los tumores centrales y periféricos, pero son pocos pacientes. Hay una experiencia holandesa y la definición, la PTD, se superpone a la tráquea o los bronquios principales, casi 50 pacientes, 60 gray en 12 fracciones, pero en este estudio hubo 15% de hemorragia mortal. Pero es importante notar que la mayoría de esos pacientes tomaban anticoagulantes. Entonces es algo importante si estás considerando este tratamiento con pacientes que tienen tumores en este que son ultracentrales. Y finalmente la experiencia de Princess Margaret. La PTB toca o se propone el árbol bronquial proximal. Esófago, arteria, vena pulmonar, 26 pacientes. La mayoría fueron tratados con 60 gray en 8 fracciones y en esta serie no hubo toxicidad de grado 3 o más. Ahora, un ensayo muy importante, HIVAS, ensayo prospectivo multicentrístico de céntrico de fase 2, 65 pacientes. La definición, tumores ubicados a menos de 1 centímetro del árbol bronquial proximal. Habían 2 grupos, grupo A, los tumores 1 centímetro menos de los bronquios principales o la tráquea, grupo B, todos los demás tumores. La dosis, 7 gray por 8 fracciones, prescritos en la línea de histodosis del 67%. Los resultados, bueno, control local era bueno, 83%.
3% a los 2 años, pero la toxicidad de grado 3 o más era una tasa alta, 34%, incluidas 10 muertos relacionados con el tratamiento, entonces 15%. Dos defunciones, 8 hemorragia broncopulmonar, una neumonitis, un fístula, y dos factores de riesgo: dosis a los bronquios principales, tráquea, y distancia del tumor a los bronquios principales. Entonces, una discusión sobre la dosis absorbida máxima, que creo que es algo muy importante revisar con este estudio. Generalmente, para la radiación estereotáctica, la normalización típica entre 60 y 90% puede resultar en dosis máximas absorbidas de 130 hasta 150%. En este ensayo, en HILUS, 150% era rutinario en el isocentro. También, además, los contornos de la tráquea y los bronquios incluyeron únicamente la luz sin las paredes. Los bronquios lobares y los grandes bases no tenían contorno en este estudio. También había los márgenes variaban particularmente en la dimensión longitudinal, entonces los volúmenes eran grandes. Ahora, otro estudio más recientemente, no está publicado todavía, pero se presentó en ASTRO en el año pasado. Este era un estudio que incluyó pacientes con tumores centrales, pero no era el desenlace primario del estudio. Había SBRT, incluyendo 8 Gray por 5 fracciones para tumores centrales versus radiación hipofraccionada, 4 Gray por 15 fracciones. Y este estudio fue cerrado, unfortunadamente, temprano, debido a la lentitud en la acumulación. Entonces tiene poder estadístico limitado. Además, control local a 3 años fue similar entre los pacientes que recibieron la radiación estereotáctica con 87% y los pacientes que recibieron la radiación hipofraccionada con 81%. La toxicidad también fue similar, no hubo diferencias estadísticas significativamente entre los dos grupos. Entonces, en resumen, para tumores ultracentrales, la dosis óptima y la esquema del fraccionamiento para el tratamiento de los tumores centrales y ultracentrales siguen siendo un motivo de controversia y son objeto de investigación activa. El hipofraccionamiento puede ser una alternativa razonable para los tumores ultracentrales. Riesgo es mitigado y la normalización con dosis y fraccionamiento y tiene que tener atención, cuidado a la dosis que reciben los órganos de riesgo. Sea más cauteloso en situaciones con tumor y PTB que están directamente adyacentes al esófago y las vías respiratorias como tráquea, los bronquios principales. Y tenemos ensayos clínicos en curso. SUNSET, fase 1, 60 Gray en 5 o 8 fracciones. SUNSET usa la definición, esa misma definición que el estudio de Princess Margaret que hemos revisado antes. También el estudio salió One Star fase 2, 60 Gray en 8 fracciones usando radioterapia adaptativa. Quiere decir que el plan cambió cada día. Entonces, un resumo, ¿qué hago yo con estos tumores? Si tenemos un tumor periférico, se puede utilizar
uno o tres fracciones, y esos son los estudios. En mi práctico, uso una fracción para los pacientes que vienen, de lugares muy largos, que tienen que viajar como 2 o 3 horas. Es una opción que funciona bien para esos pacientes. Para los tumores centrales, 5 fracciones por 8, 1, 3. Y tenemos pocos datos en esos tumores ultracentrales, pero en mi opinión, usando algo más hipofraccionado, como 8 a 15 fracciones, probablemente resulta con menos toxicidad. Ahora, otra pregunta, las diferencias entre la radioterapia quirúrgica y cirugía. Tenemos el análisis combinado de STARS y Rossell. Fueron 2 ensayos de fase 3 de cirugía versus SBRT en estadio 1 operable. Ambos cerraron debido a la lentitud de la acumulación y los resultados agrupados. STARS incluyó solo diagnósticos por biopsia, Rossell permitió diagnósticos radiográficos y se puede ver la supervivencia general actualmente era superior con la radiación estereotáctica. Sin embargo, las recurrencias eran similares entre los dos grupos a 3 años. Ahora tenemos STARS revisado. El grupo SBRT volvió a acumular con un tamaño de muestra más grande y había una comparación quirúrgica de propensión variable especificada por el protocolo. Y en este análisis, bueno, todo fue similar. La supervivencia general fue similar con la SBRT y la cirugía. Hay una diferencia en el appendix del manuscrito. La recurrencia tendieron a ser un poco más alta con la radiación estereotáctica que se puede ver aquí. Los resultados para los pacientes del grupo SBRT en este estudio se encuentran entre los mejores resultados en la literatura, con supervivencia general casi 90% a 5 años. Entonces, resultados muy buenos. Y aquí algunas características de los pacientes en este estudio. Todos tenían enfermedad operable, edad media casi 70 años, con la BF1 basal alta de casi 90%, y más de 90% se sometió a broncoscopía IBUS antes de la radiación estereotáctica. Tenemos algunos ensayos clínicos en curso. Bueno, 2, valor, que ahora está abierto, una comparación entre la SBRT y la resección anatómica, StableMates, esencialmente el mismo estudio con pocos pacientes. Había Sabertooth, pero no es factible debido a la preferencia de tratamiento del paciente. Aunque debemos esperar a la publicación de los ensayos fase 3, es muy probable que la radiación estereotáctica se puede ofrecer como alternativa a cirugía con resultados similares. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los resultados de la radiación estereotáctica? Un análisis de RKOG 0236 se puede ver que la metástasis a distancia siguen siendo un reto. Aquí los patrones de fracaso entre los pacientes que experimentaron progresión en este ensayo. Ahora tenemos
una publicación nuevo, eSaver, fase 2, 150 pacientes aleatorizados a SBRT o SBRT con quimioterapia, 4 ciclos de nivel 1. La mayoría recibieron 50 gray en 4 fracciones. Y en el seguimiento con mediana de 33 meses, la inclusión de inmunoterapia mejoró significativamente la supervivencia sin eventos a 4 años, desde 53% hasta la 77%. Y se puede ver la diferencia aquí. Y no hubo eventos adversos de grado 3 o superior asociados con la radiación estereotáctica. Hubo 10 pacientes, 15%, que tuvieron eventos adversos inmunológicos de grado 3 relacionado con nivolumab. Ninguno tuvo neumonitis de grado 3 o toxicidad de grado 4 o superior. Entonces, esta combinación, bueno, este estudio sugiere que la inmunoterapia combinada con la radiación estereotáctica quizás puede mejorar los resultados del cáncer. Y tenemos ensayos clínicos en curso. Todos estos ensayos tienen pacientes que van a recibir radiación estereotáctica también con inmunoterapia. KEYNOTE-867, fase 3 con SBRT y pembrolizumab, concurrente también adyuvante versus placebo. Un ensayo de SWOG, fase 3, similar a SBRT con atezolizumab neoadyuvante, concurrente y adyuvante por 6 meses. Y también fase 4, fase 3, SBRT con durvalumab adyuvante versus placebo por 2 años. Ahora cáncer de, en estadio 3. Un ensayo muy importante, RTOG-0617, casi 500 pacientes, había un 2x2 grupos, recibieron 60 gray, en 30 fracciones o 74 sin o con cetuximab. Casi la mitad recibieron radiación tridimensional y la supervivencia general era peor con la dosis más alta de 74 grado, gray, que se puede ver aquí. Y grado 5 toxicidad fue peor con dosis más alta. Ese ensayo estableció 60 gray como dosis estándar. También hay análisis exploratorios y hay asociación entre dosis cardíaca y supervivencia, quiere decir si la dosis cardíaca más alta, supervivencia más bajo. También la utilización de intensidad modulada y riesgo reducido de neumonitis y dosis cardíaca. Entonces, ¿qué pasó en este ensayo? Bueno, hay altas tasas de toxicidad y creo que es claro que hay limitaciones técnicas en la administración de radioterapia de dosis altas. Exceso de dosis cardíaca probablemente contribuyó a peores resultados con dosis más altas. El ensayo Pacific tiene 700 pacientes asignados aleatoriamente a durvalumab por un año o placebo después de quimioradioterapia. La mayoría de estos pacientes por el apéndice recibieron entre 54 gray hasta 66 gray. Ahora la terapia neoadyuvante. Ensayo Intergroup 0139 tenía la quimioradioterapia de 45 gray neoadyuvante, proporcionado un beneficio de control local, 10% versus
22%, pero ningún beneficio para la supervivencia general. Entonces, ¿qué sabemos más recientemente? CheckMate 816 era un ensayo de fase 3, 358 pacientes, la mayoría con estadio 3A, recibieron 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, sin o con nivolumab, y la inclusión de nivolumab mejoró significativamente la supervivencia libre de eventos y la respuesta patológica completa. El cociente de riesgo de muerte o metástasis a distancia fue la 0.53, y se puede ver la diferencia aquí. Nivolumab también aumentó el porcentaje de pacientes sometidos a cirugía mínimamente invasiva y redujo la necesidad de la neumectomía. Entonces, resultados muy importantes por nuestros pacientes. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen esa enfermedad operable? Hay muchas preguntas ahora. ¿Qué hacemos con pacientes que no proceden a la cirugía? O pacientes que con enfermedad patológica en el 2 después de terapia neoadyuvante. Bueno, hoy día no sabemos. Estamos avanzando hacia una terapia, creo, individualizada, basada en la excepción de la enfermedad y los factores del paciente. Puedo decir que encuentra nuestra incitación si hay pacientes con estadio 3 con solo una estación de N2, estamos utilizando más ese tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia. No estamos utilizando la terapia para estos pacientes, sí, pero pacientes con enfermedad más avanzados, con múltiples estaciones, preferimos tratar como por pacífica. Ahora la terapia adyuvante en estadio 3. La meta-análisis de la radioterapia postoperatoria incluye estudios muy viejos de 1966 a 1995, utilizando bidimensional radioterapia cobalto, y la supervivencia general fue peor con la radioterapia. Después de este meta-análisis, habían datos observados y análisis de subgrupos que sugirieron un beneficio de incluir la radioterapia en la enfermedad de N2 patológica. Ahora tenemos dos estudios, ensayos de fase 3, Lung ART, 500 pacientes con cáncer completamente resecado con enfermedad patológica de N2, aleatorizados a radioterapia postoperatoria u observación. Desenlace primario era la supervivencia libre de enfermedad a 3 años. Aquí algunos detalles de la radioterapia: 54 gray al ilio, a las estaciones positivas con un centímetro, y las estaciones de alto riesgo. A la derecha, 4L7, a la izquierda, 4L7. Y en este ensayo, 90% utilizaron la radiación conformada tridimensional. Los pacientes, edad media 60 años, la mayoría recibieron quimioterapia, la mayoría también una estación positiva, y 30% con restricción R1. La mayoría con excepción nodal extracapsular. Y aquí algunos de los detalles dosimétricas. Por ejemplo, el volumen del pulmón recibiendo 20 gray o más de 23%,
y también dosis del cardíaca de 13. Había disminución de las recidivas mediastínicas, se puede ver aquí, pero más muertes cardiopulmonares con la radioterapia postoperatoria. Y no había no había diferencia en la supervivencia de la enfermedad. También hay segundo ensayo, Port C, fase 3, de 364 pacientes con cáncer del pulmón, no siendo los pequeños, completamente resecado con afectación patológica de N2, aleatorizados a radioterapia postoperatoria u observación. Entonces, ensayo muy similar. Desenlace primario, la supervivencia libre de enfermedad a 3 años. Y aquí los detalles de la radioterapia. Creo que una de las diferencias importantes es que los volúmenes son más pequeños, no tenían ese extra centímetro de expansión. Y 90% utilizaron la intensidad modulada. La edad media de 55 y 60% tenían cambios simpáticos positivos más de 4. Entonces, enfermedad más avanzada. Entonces, ¿qué encontramos? La radioterapia solo mejoró la supervivencia libre de recurrencia locoregional y la supervivencia libre de enfermedad en la población que completó el protocolo, que se puede ver aquí. Y la recidiva metástica a distancia, se puede ver, es un riesgo muy alto y en mi opinión minimiza el beneficio control local que creo que estamos viendo con la radioterapia postoperatoria. Entonces, las conclusiones. Aunque estos dos ensayos fueron estudios negativos, ambos mostraron mejoras en control local. Pero más muertes cardiopulmonares en ART. Esos, creo que eran pacientes un poco diferentes. Pacientes mayores también utilizaron la radiación conformal tridimensional. Y como hemos hablado, enfermedad de estación única. Entonces, por C tenían pacientes con enfermedad más avanzada. También había más incumplimientos del protocolo en por C. Y la muerte por enfermedad metástica y la enfermedad cardiovascular siguen siendo riesgos importantes. Entonces, no se debe recomendar de forma rutinaria, en mi opinión, la radioterapia postoperatoria, pero se puede considerar pacientes con mayor riesgo de fracaso local. Quiere decir, los que tengan márgenes positivos o estenión extracapsular, enfermedad N2 de multiestación, como se vio en PORCE. Una pregunta abierta. Si hay falta de respuesta de la terapia neoadyuvante. No tenemos esta respuesta hoy día. Y si está indicada la radiación postoperatoria, es importante minimizar los volúmenes y la dosis al corazón y los pulmones. Ahora, cáncer de pulmón de células pequeñas. En estado limitado. Bueno, Turisi, el estudio de Turisi estableció la quimioradioterapia de 45 Gray a 2 veces al día como tratamiento estándar. Se puede utilizar el fraccionamiento diario para los pacientes que no pueden venir 2 veces al día. Ensayo CONVERT, fase 3, pacientes con cáncer de pulmón en los pequeños, estadio limitado, fueron aleatorizados a 45 Gray 2 veces al día.
versus 66 reinfracciones diarias. El desenlace primario era la supervivencia global y la radioterapia diaria no fue superior. Este fue un estudio de superioridad y la radioterapia diaria no fue superior al tratamiento dos veces al día. La supervivencia global a 5 años, similar 30%. Toxicidad también similar, con grado 3 o más esofagitis, 18 hasta 19%, neumonitis 2 a 3%. Pero hubo diferencias significadas en el cumplimiento del tratamiento a favor de la radioterapia dos veces al día, bueno, en esta población. Entonces se puede ver que recibió la dosis más completa en casi todos los pacientes dos veces al día y la radioterapia completado a tiempo más alto también. Más recientemente, CALGB, un fase 3, con pacientes con estados limitados, autorizados a 45 Gray dos veces al día versus a 70 Gray diaria. Hubo una población que tenían un boost integrado simultáneo, pero abandonaron eso a mitad del estudio. Desenlace primario era la supervivencia global, y la supervivencia global no mejoró en el grupo de una dosis diaria. La supervivencia global a 5 años, similar, 30%. A 5 años, también toxicidad similar, y se puede ver aquí, no hay diferencias. Entonces, en estado limitado, la radioterapia diaria dos veces al día con quimioterapia son opciones razonables. Es notable que tanto estos dos ensayos, CALGB y CONVERT, fueron estudios de superioridad, quiere decir no se ha demostrado la superioridad del fraccionamiento diario, pero también no se ha demostrado la no inferioridad del fraccionamiento diario. Para un ensayo, no inferioridad necesitas más pacientes. Entonces, ¿qué podemos decir? Es que la radiación una vez al día no es superior dos veces al día. Una ventaja del tratamiento dos veces al día es que más pacientes completan el ciclo de radiación prescrito y a tiempo. Tenemos ensayos clínicos en curso. LU005, quimioradioterapia, sino con inmunoterapia, atezolizumab concurrente y atezolizumab consolidado. También el Keylink similar quimioradioterapia, sino con pembrolizumab concurrente y consolidativo. Y el segundo grupo, sino con olaparib. Y finalmente, Adriatic, quimioradioterapia y consolidativo durvalumab, sino con tremelimumab. Entonces, ¿cuál es el rol, el papel de la radioterapia consolidativa? Fue estudio en ensayo CREST, fase 3, 500 pacientes recibieron quimioterapia y radioterapia. La radioterapia, 30 Gray en 10 fracciones, consolidativa. También se incluyó la irradiación craneal profiláctica. Pacientes elegible con cualquier respuesta a 4 a 6 ciclos de quimioterapia al año y desenlace primario la supervivencia global a un año. Ahora, era tendencia a mejorar la supervivencia global a un año, pero no fue significado al punto 0.5. Y la radiación mejoró la supervivencia global a 2 años y era significativamente 13% versus 3%. Y esta diferencia también era significada a los 18 meses, que se puede ver aquí con más seguimiento.
Habían análisis posteriores mostraron que mejora en pacientes con respuesta parcial torácica, quiere decir no en respuesta completa torácica, tras la quimioterapia inicial. Entonces que todavía tienen enfermedad en el pecho. Ensayo Empower, ensayo fase 3, mostró un beneficio en la supervivencia global de atezolizumab, 4 ciclos simultáneos luego y luego mantenimiento versus un placebo cuando se añadió al quimio. Y durante de la fase de mantenimiento se permitió la irradiación craneal profiláctica, pero no la radioterapia torácica de consolidación. A pesar del beneficio en la supervivencia de CRES, ¿cuál es el rol, el papel de la radioterapia torácica tras la quimioterapia en estos pacientes con estadio extenso? También, otros datos, por la inclusión de inmunoterapia, Caspian, fase 3, 500 pacientes, quimio, sino con durvalumab, y de forma muy similar al Empower a 33 se permitió la irradiación craneal profiláctica en grupos de quimioterapia, pero no la radioterapia torácica consolidativa, y supervivencia media 13 de sus 10 meses. Entonces, estas formas de inmunoterapia, los dos son opciones para estos pacientes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Ahora no sabemos, porque hay claramente un beneficio en algunos pacientes que todavía tienen enfermedad en el pecho después del quimio, pero también tenemos esos otros estudios mostrando beneficio de la inclusión de la inmunoterapia. Entonces, este es que va a estudiar este estudio de NRG, el U007, que está abierto ya. Y van a estar enfermedad estable o con respuesta parcial tras 4 a 6 ciclos de quimio.